Para esta preparación de buñuelos de guineo, primero tenemos los guineos en el refrigerador, congelados preferiblemente, que no estén muy duros, que puedan majarlos. Los sacan, los pican en cuadritos, luego los ponen en un bowl. Luego que los tienen en el bowl, proceden con un pilón a majarlos hasta que ustedes vean que están ya bastante aplastados. Pueden utilizar más porción si son más personas. En este caso serían dos porciones, tres guineos. Un cuarto de cucharadita de canela, una espolvoreada de nuez moscada. En el caso que sean alérgicos a la nuez moscada, pues no le echen nuez moscada. Va a quedar muy bueno como quiera. Media taza de avena. Y procedemos a voltear. Luego que tengan ya la avena aquí con la masa del guineo mezclada, procedemos a echarle un cuarto de taza de harina, puede ser de almendra, harina de todo uso, y una cucharadita de levadura. También procedemos a mover. Eso los voy a acompañar. Podemos ponernos un poco de masa en la mano, empezar a ponerle y colocarle las pasas por dentro, que no queden tan hundidas, que se puedan ver. En 5 o 6 pasitas, en el caso de que le gusten, pueden añadírselas. Si gustan menos, también pueden sustituir esto por cualquier tipo de nuez, cualquier tipo de almendra, un fruto seco que les guste también, les va a servir. Procedemos a ponerle sus pasas. Acuérdense de voltearlas y ponérselas por todos los lados. De mojarse las manos también al hacer esto, porque si no la masa se les va a pegar. Pues así irían quedando. Una vez las formemos y le demos su forma, luego procedemos a ponerla en el horno. Se pueden freír también. Precalentamos el horno a 350 grados convencional. Y las ponemos, horneamos por 25 minutos a 350 grados y entonces les mostraré luego cómo se verían al final. Y aquí está el producto final, los buñuelos de guineo con pasas y avenas horneados. Le damos 20 minutos a 350 grados en el horno convencional, precalentando por 5. Y luego que esté precalentado, pueden poner la bandeja con sus buñuelitos y así les va a quedar. Obviamente se ven un poco más grandes por la levadura, ya inflaron. Y es tremendo postre, snack, una buena merienda. Buen provecho.